Yo quiero cambiar la violencia por amor. Yo quiero cambiar en este tiempo de coronavirus lo que es esa falta de respeto a la muerte y a la vida, a que sea un amor a sí mismo. Yo quisiera cambiar eso. Yo quisiera cambiar lo que es la envidia de muchas personas por lo que es también la comprensión de los demás. Y luego ya en la parte ya de lo que son los medios de comunicación, me gustaría cambiar la vulgaridad, sacar la vulgaridad de los medios de comunicación. Que se puede ser jocoso, se puede ser expresivo, pero también se tiene que respetar al televidente, al oyente, sí, al invitado y también a sí mismo. Porque no hay que ser aburrido para eso. Pero te has fijado, Fabio, una cosa. Que a los mismos presentadores de un programa le dan hasta galletas. ¿En qué tiempo de nosotros sucedió eso? No, pero ven acá. No, tú verás esto. Le voy a preguntar esto o lo voy a insultar esto. Y pero ahí mismo le meten una galleta a un presentador. El insulto no vende. No. Y eso es pasajero, ¿eh? Sí. Están ganando like ahora, pero eso es pasajero. No, eso es pasajero. Sí, pero están ganando like, pero están perdiendo ¿qué? Están pidiendo su respeto, la imagen, el recuerdo, porque eso es lo que va a permanecer. No, pero vas a recordar, ¿tú viste la galleta que le dieron a fulano? Sí, por eso. ¿Tú viste lo que fulana le hizo a fulana? No, en el tiempo de nosotros no. En el tiempo de nosotros es esto, lo que tú has hecho, Fabio. Yo escuchaba a los invitados. Cuando me llamaron, una entrevista que los invitados, Dios mío, qué oyente que fue que ese, porque hace mucho que yo dejé la radio y hace mucho que yo hice ese programa. Pero se hizo un programa bonito. Y era tan bonito ese programa. Fíjate, yo hablaba poco. Sí. Y yo tenía muchas cosas escritas. Después me las... Porque yo no iba a hablar, señores, José, esta canción. No. Era un programa totalmente diferente. Se hablaba poco y se hablaba bonito. Y lo que yo decía tenía sentido. Es muy lamentable que en este tiempo de mucha vulgaridad, que se use las redes sociales también para decir cuántos seguidores yo tengo, cuántos likes a mí me dan, se apoye mucho más en esa vulgaridad. Y es penoso que los medios de comunicación, muchos de ellos, no todos, estén inundados de esta vulgaridad. Hay algunos personajes, algunas personas que trabajan en algunas estaciones que se inventan algo. Bueno, fulana está saliendo con fulano, no, fulana es tal y tal cosa. Y eso es radio. No, ni es información. No, eso no es información, eso es desinformación. Sí. Eso es desinformación. Porque al final las personas quieren saber del otro, pero no es lo que hace, sino es su vida, no lo vulgar, sino lo particular, lo que realmente lo identifica. Sí. Y uno tiene que sumarse a las quejas y a las críticas de que en esta etapa donde hay tantos medios, tantas oportunidades, sean utilizados para ese tipo de actos. Es penoso. Pero el mismo público tiene que poner de su parte. El público decir, no, yo no voy a escuchar esto. No, yo a este no le voy a dar un like. No, esto está en YouTube, no me interesa ver esto. Yo creo que el mismo público tiene que exigir y rechazar lo que no le está aportando absolutamente nada. Yo que presido una fundación ecológica que se llama Cuidemos el Planeta, mira esta basura. ¿Cómo es posible? Mira esto. Entonces estamos hablando de que hay contagios, que hay mosquitos, que hay dengue, que hay una serie de situaciones que se están dando con la salud y el medio ambiente. Fíjate la cantidad de basura que hay. En pleno Piantini. Mira que la de izquierda también, parte de esa basura también. Y entonces estamos en Piantini, estamos viendo esto. Pero cuando el planeta tiene una reacción, cuando viene un ciclón, que ahora van a ser... menos, pero mucho más agresivo. Ay, Dios mío, lo que Reyes dice la Fundación Cuidemos el Planeta. Ay, lo que dice la canción de Reyes Guzmán, Grito de Tierra, que la Tierra se va a defender, va a reaccionar. Esas son de las cosas que pasan. Realmente te has motivado y no solamente ha sido una motivación, ya tú has hecho un ejercicio en concientizar al dominicano y al mundo con respecto a lo del planeta. Sí. Interesante esa posición. Sobre todo porque mucha gente a lo abstracto, a lo que entiende que no le toca tan directo, no le hace caso. Pero el cambio climático, lo que es la reacción del planeta, nos está afectando a todos. Hay en el mundo mayor cantidad de enfermedades por el cambio climático. Yo recuerdo que, bueno, relacionando los inicios de la radio, yo recuerdo que yo me encantaba dar la temperatura. La temperatura está en 27 grados, la temperatura está en 22 grados.
y ahora mismo estamos hablando que la temperatura a esta hora tiene que estar en 32 grados. 32 grados. La humedad relativa tiene que estar bastante alta también. Uh-huh. Entonces, fíjate cómo esto, por la contaminación, por lo que se le hace al medio ambiente, estamos viviendo. ¿Cuántas personas mueren en el mundo? ¿Cuánto los gobiernos están gastando en salud simplemente por las enfermedades derivadas del cambio climático? Y los fenómenos, sí, que se están creando, que realmente no controlamos. Así es. Porque el hombre no tiene dominio. Así es.